Lo lograste. Gracias, Dios. Sabía que lo lograrías. Me alegra que lo consiguieras, Aisa. A lo mejor deberíamos dejaros un rato a solas, ¿no? ¿Qué diablos quieres decir? Que para ser alguien del pasado te alegras mucho de verlo. Lo necesitamos. La misión lo necesita. ¿Lo necesitamos nosotros o tú? ¿Tienes algo que decirme, capitán? ¡Parad! ¡Dejadlo! Tenemos que apagar esa maldita máquina y todavía no sabemos dónde está. Yo sí. Bueno, creo que sé cómo encontrarla. He revisado lo que queda de las notas de investigación y... Creía que todo estaba destruido. Los datos informáticos sí, pero los registros escritos hablan de un experimento que determinaba la ubicación exacta de la máquina. Creo que si lo replicamos podemos hacer lo mismo. Pero está al otro lado del complejo. Bien, echaremos un vistazo. Me vendrá bien cambiar de aire. Es un capullo. ¿Lo sabías? ¿Le gusta beber, Serrano? No, no sé. Yo prefiero el coñac. Igual es un poco cliché, pero es insuperable con un buen puro. ¿Para qué quería verme? No le voy a mentir, profesor. No me gusta usted. Ni su aspecto, ni cómo habla, ni cómo lleva las cosas. Oiga, el almirante... La almirante Graves ya ni pincha ni corta. Ahora mando yo. Si necesita ayuda para fundir ese hielo de sus experimentos, debe acudir a mí. Y solo a mí. Por supuesto, solo pensé que no me importa cuánto le apoyen en casa. Este es un juego peligroso, profesor. Y aquí tiene que respetar mis reglas. Thank you.
Isaac. Isaac, estamos fuera. Y nos congelamos. ¡Mueve el culo! ¡Vamos, moveos! Los hombres de Tarik. Venga, vamos, corre. Eli, vete. Nos vemos en el almacén. Han debido de seguirnos. Imposible. No por el ultracosmos. Sí, pues lo han hecho. Eli, ¿podéis llegar al almacén? ¡Dios! ¡Aquí vienen! Eli. ¿Bien? Sí, creo que estamos a salvo. No, no estamos a salvo. Quieren a Isaac y estamos atrapados en el fuego cruzado. Mirad, el almacén. El experimento que buscamos debe de estar dentro. Nos causas muchos problemas, Clark. Thank you.
¡Lo tengo! ¡Preparémonos! ¡Va a huir! ¡Cobrón! ¡Es más!